Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, os voy a traer un análisis y cosas que se vienen, novedades que tenemos. El viernes se viene evento de puntos, así que nos sacamos un par de Dream Balls. Me imagino que serán unas 70 Dream Balls o así, echarle más o menos. Y luego también se ha venido el banner europeo con el nuevo Brian, que no está mal, la verdad, lo he estado mirando. Y se parece muchísimo al Brian del Mundial, o sea, es muy, muy, muy parecido. Tiene la misma pasiva, tiene la misma team skill. Y lo único que le viene en lo que cambia es que no... El Brian, el otro creo que venía con volea, este creo que viene con chilena. O al revés, uno, no me acuerdo cuál de los dos se traía qué. Y aparte también es una puta, porque este Brian es el 11 mejor regateador en stats que hay del juego. Y no viene con regate, tío. El B60, a ver, sí que se lo puedes poner, pero yo creo que se queda un poco corto, tío. Contra entradas a 80 y tal, el B60 pues tampoco te va a hacer mucho. Necesitas un regate a 80 mínimo. Y entonces ha venido la ruleta de selección europea. Esto es lo primero, european. European, ya es que ni lo traducen. O sea, sudan en plan completamente, ponen european. Más probabilidad de sacar jugadores seleccionados, incluso nuevos. Y bueno, viene con Brian Kluivert, dotado de la técnica especial tiro destructor directo y la habilidad pasiva archienemigo de porteros. También aparecen Deuter Müller, apto para la evolución latente, Stefan Levin, el verde, Pierre, el que era el azul, es buenísimo, Napoleón también, Robson. Y bueno, pues dotados de potencia y habilidad de equipo, está bastante bien, ¿no? Aquí está el Brian, vienen con volea ese, perdón que no me acordaba, con chilena, que la chilena es malísima, tiene un momento muy malo, 290 el máximo. Y el pase sónico, que está bastante bien, el pase sí que es una buena técnica. El tiro, pues hombre, no está mal, porque gasta poco, pero es una putada que no traiga ni regate, porque tiene bastante buen regate. Y también le tienes que meter un tiro de suelo, que es otra putada que no tiene. No está mal, ¿eh? Lo que pasa es que sabes cuál es la cosa, que está el otro Brian verde, que este te va a ocupar un delantero, y el otro Brian verde, el latente, pues hombre, tiene las latentes que son bastante troll y tal, y no se queda nada mal, tiene buenos puntos, es más MC, es más medio que delantero, este es puro delantero prácticamente con la pasiva, y bueno, no sé, va ahí ya a elegir cada uno, porque si no tienes el otro, pues este te viene bien y tal. Luego pues el Müller, que le pusieron las latentes y eso, y se queda súper bien, o sea, realmente ahora mismo en portero rojo se queda muy bien, está bastante bien, lo han tratado muy bien este Müller. El Levin, que solo sirve para tirar, a mí este Levin no me gusta mucho, la verdad, no sé, casi el latente nuevo igual te sale mejor, por las latentes. Este lo único que tiene es que balones bajos, o sea, refuerzo balones bajos y ya está, o sea, es puro rematador, lo demás no hace nada. Y luego está el Pierre, que es buenísimo, este Pierre está súper bien, es buenísimo, si te toca otro, pues casi le puedes meter el pase y tal. Este Pierre es tremendo, es buenísimo. El Napoleón, que no está mal también, con el Pierre azul en un team azul, te hace una buena dupla. Luego tienes lo del fútbol extremo, la pasiva, que se pone bastante bien. A mí el Napoleón este me sorprendió, lo probé en la cuenta anterior, pensaba que era bastante malo, pero no está nada mal, Luego está Robson, que bueno, a mí me gusta más el latente, la verdad, comparando este y el latente... Me gusta más el latente porque es bastante más troll, ¿no? En plan lo de que te bloquea el tiro y solo puedes usar la entrada y tal. Está bastante bien. Y eso, chavales, en todas las probabilidades, pues hay que mirar, ¿no? Siempre hay que mirar cuánto tienen los promocionados y esas cosas. Ya sabéis, este tipo de banners, 3% SSR, aunque cuidan bastante bien a los aumentados, ¿no? Lo suelen cuidar bastante bien. 45 jugadores, 35 jugadores, o sea, son todos europeos. Los SR y los SSR. Brian viene con un 0.42, Müller 0.42, como si fuese un Dreamfest. Levin 0.42, Pierre 0.42, Napoleón 0.42 y Robson 0.42. Son 6 jugadores, viene con un 2.4 más o menos, ¿no? Digamos que sería lo que les toca a los SSR de promocionados, ¿no? Porque si 6x4 o 24, ahí andamos en matemáticas. Y sería un 2.4 del 3% que si que fuesen estos jugadores aumentados. Está muy bien, ¿eh? Será un 2.5, me imagino, porque luego también hay el 42 que tiene un 2.5 más o menos de que te toque del 3% que te toque uno de los aumentados. Eso tenía que ser la probabilidad de todos los banners, que sea por lo menos que sea más de que sea más de la mitad, tío, de que te toquen los promocionados. Si no, es que tiras en un banner por un promocionado, no para que te toque la chusta. Porque luego miras aquí, están todos los europeos del principio 0-0 con 12. O sea, que te salgan estos es una putada. Es que están todos los holandeses, tal, iba a decir mexicanos. Todos los holandeses están aquí, todos los europeos últimos que están bastante bien. Pero vale, o sea, tú tiras por un promocionado. Entonces el banner no está nada mal, ¿eh? Hay que mirar el Brian, pero el banner no está nada mal. Vamos a mirar el Brian, que está bastante bien también. Bueno, pues aquí tenemos el Brian, el que te saca la chain a la esquina, innato instinto ganador, Brian Kluivert, estás muy bien, a mí la verdad es que me gusta, tiene muy, lo malo es que tiene poca energía, 981, es poca energía,
Ataque bastante bien, 20.000 puntos, 20.500 casi, está muy bien. Defensa 13.600, pero bueno, es puro delantero casi, así que no importa. Y físico 17.600, está bastante bien de físico también. Regate 7.000 prácticamente, está muy bien de regate. Remate 7.700 es un montón, está muy bien de remate también. Pase 5.600, pues no está mal. La verdad es que en ataque no anda mal. Entrada 4.600, nada. Bloqueo 3.800, nada. Intercepción 5.000, pues tiene algo más de intercepción. Rapidez 6.000 puntos, tiene bastante rapidez. Potencia casi 6.000, poca potencia, la verdad, para el tiro que tiene. Y técnica 5.400. No está nada mal, o sea, el tío realmente de regate tiene casi 7.000 y rapidez también 6.000. Creo que es el 11, es, antes lo miré, era el 11avo mejor regateador que hay del juego. Pero no trae el regate, eso es una putada. Y luego, pues bueno, vais a ver, ¿no? La parte, este tío viene de, va de voleas y chilenas, pero no tiene ni balón alto bueno ni balón bajo normal, así que realmente tampoco te importa. Si tienes un tiro farmeado de un Brian, se lo puedes meter porque este va a reventar bastante. El rojo, por ejemplo, le viene muy bien, ¿eh? El rojo de Halloween, que no pierde fuerza de lejos y tal, es un tiro que es la hostia. Y como va a llegar siempre al portero, más 20 contra los porteros, la pasiva se le va a activar siempre, así que está bastante bien. La Team Skill, europeos más 10, es la misma que la del Mundial. Es que prácticamente este jugador es una copia del Mundial. Ya hicimos un análisis antes y ya decíamos que iba a ser muy parecido. Mata porteros más 20 contra los porteros, está muy bien. A mí esto me parece un poco troll, ¿no? La gente que sacó en su momento el Brian del Mundial, que costó un montón y tal. ¿Qué pasa? O sea, había gente que le sacó con la pasiva mala y tal y tuvieron mala suerte y ahora sacan el Brian, el mismo. Pero bueno, entonces pues todo el mundo que tiró ahí pues se joden un poco, tío. Es verdad que casi ha pasado un año, pero a ver, no sé, me parece bastante troll por parte de Kelab, tío. Está ahí el tiro de destrucción, viene con la volea S, con la chilena A, que es una mierda, la verdad, la chilena A, muy mal momentum, y el pase. Entonces, ¿yo es que le pondría? Pues el regate se lo tienes que poner sí o sí. Lo que pasa es que el regate P60 la verdad es que se le queda un poco corto, necesitaría más un regate A o así. Por ejemplo, como el giro de Cruyff, ¿no? El que se puede conseguir. Creo que ahora se puede conseguir en los SSR, no estoy seguro. Pero bueno, o sea, es que yo le metería el regate A si puedes y luego ya pues la entrada o la intercepción. Sobre todo tiene más intercepción, lo que pasa es que como tiene más rapidez y tal, habría que ver cómo se queda. Pero bueno, ya veremos, no están los dos farmeables. La entrada está farmeable encima. Y entonces, bueno, pues tú ya decides. Pero bueno, es más, es puro rematador, o sea, es un delantero nato, puro rematador. La pasiva es contra porteros, así que a full a tirar. Y nada, o sea, a mí me parece que está bastante bien, a mí ya me gusta, lo que pasa es que habría que mirar eso, ¿no? En un team verde tienes ya el Clipboard latente, que está bastante bien, es súper troll ese tío, y para un team europeo y tal también te renta más el Clipboard verde, yo creo, porque te sube las latentes. Es que si fuese, por ejemplo, el Dreamfest, pues no tendrías dudas, ¿no? Pero entre este, que ahora es bueno, pero tampoco es, no va a ser ultra top, y el verde de las latentes, pues ahí sí que tendrías que mirar. Y luego se nos ha venido un evento de puntos que vamos a analizarlo. Va a venir con un puño A de espadas, o sea, ahora lo vamos a poner. Y el viernes tenemos evento de puntos, señores, aquí se viene. Las cosas que nos, los premios que nos llevamos en esta son el portero espadas azul, es el premio normal, el que te dan siempre, con el puño A. Y si quedas entre los primeros puestos, tal, el ticket ese que te dan por un espadas verde delantero. O sea, te puede tocar un espadas verde delantero. Va a ser muy extraño, ¿no? Pasa de portero a delantero. Y luego la formación X, ahí podemos ver, es 4-3-1-2. O sea, 4 defensas, 3 MCDs, un MCA y 2 delanteros. Bastante troll la alineación, ¿eh? Es bastante troll. Si tienes buenos MCDs, se puede hacer un equipo bastante jugoso. En esta ocasión también tenemos que tener en cuenta que los jugadores que aumentan los puntos de evento son los del Dreamfest, o sea, Festival de los Sueños, y los del World Youth. O sea, es súper extraño, ¿no? En esto que suban los Dreamfest, pues mira, los Dreamfest y los del Mundial. Y eso, el Ricardo Espadas te toca con el puño del Cóndor C, y si lo evolucionas, el puño del Cóndor A. El delantero no dice nada, no me imagino que no vendrá con el puño del Cóndor, sino con el tiro del Cóndor o así. Pero bueno, igual es doble posición, ¿eh? ¿Os imagináis? Delantero y portero, podría estar bastante guapo. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Un evento de puntos, unas 70 Dream Balls y tal que nos hemos sacado, bastante bien nos viene, ¿eh? Y nada más, señores, estas han sido todas las noticias en sí, en principio. Luego también han puesto algo de que ha habido una especie de cambio en los que serían los impuestos, ¿no? Algunos estados de Estados Unidos, y que van a cambiar también el precio de las Dream Balls, unos ratas, pero bueno. Eso, señores, más que nada eso, a ver el ticket SSR, ya lo subiré en otro vídeo, a ver vosotros qué tal, ya me comentáis. Eso que nada, las noticias tienen buena pinta, o sea, evento de puntos ya hacía falta porque necesitamos bastantes Dream Balls y tal para poder tirar, están poniendo un montón de banners. El banner europeo, pues es otro relleno, para el que está de los alemanes. Y voy el Challenge Road, también hay cosas, a ver, no sé, ya veremos qué se viene. El Dreamfest yo creo que lo anunciarán el viernes, más o menos, el viernes seguro que lo anuncien, que ya estamos bastante cerca. Y yo creo que será el portero rojo que falta, tío. Espadas no creo que sea, porque si acaban de poner esto no creo que le metan un puño, o puede que sí.
Ya veremos. Yo votaría Salinas, la verdad. Pero bueno, puede ser cualquier cosa. Y eso, chavales, nada, me vais contando vosotros qué tal, vuestras tiradas, lo que sea. Espero que os sirva el vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Un placer, hasta la próxima. Adiós.